historia puede ser los hechos que suceden alrededor de una persona, un grupo o una sociedad en el tiempo. Pero también es una disciplina que analiza y narra las prácticas discursivas y acontecimientos de los humanos. Acompáñanos en Onda Histórica para conocer cómo el conocimiento histórico construye los objetos, métodos, enfoques y teorías. Onda Histórica, por Flaxo Radio. Muy buenos días a todos los que nos están viendo a través de Flaxo Radio. En esta edición del programa Onda Histórica, en el marco de las entrevistas del décimo Solcha, conversaremos con el destacado economista Alberto Acosta, quien ha sido profesor en Flaxo y es conferencista magistral de este simposio. El evento Solcha cumple la tradición habitual de reunir a historiadores y académicos de distintas regiones para debatir sobre las relaciones entre la sociedad y naturaleza. En este encuentro se buscará evidenciar la consolidación de la historia ambiental en América Latina. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te encuentras hoy? Muy buen día, Juan. Me encuentro motivado, me encuentro contento. Regresar a la Flaxo, en donde trabajé muchos años, y desde en una situación tan compleja como la que estamos viviendo, me motiva, pero claro, me conflictúa a la vez, porque habría preferido estar presencialmente con ustedes para luego poder seguir conversando e incluso tomarnos un café. Extraño esos momentos de vida presencial, pero aprovechemos este instante para intercambiar algunas ideas en relación a esto que nos convoca, el décimo simposio de la Sociedad Latinoamericana y Caribe de Historia Ambiental. Me parece que esta es una ocasión importante para recuperar la historia como una herramienta fundamental que nos permite comprender el mundo que vivimos y, por supuesto, seguir construyendo otros futuros de vida digna. Muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros. Tú eres muy conocido. De todas maneras, tenemos que presentarte, dar una pequeña semblanza. Pues Alberto es economista y es político ecuatoriano. Ha sido profesor en Flaxo. Ha sido ministro de Energía y Minas. Y es presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador, ¿no? Tiene numerosas publicaciones sobre economía alternativa, destacan también La Maldición de la Abundancia, El Buen Vivir, y Una Oportunidad para Imaginar los Otros Mundos, etc. Para empezar la conversación, Alberto, quería preguntarte sobre la naturaleza, ¿no? ¿Cómo ha sido concebida por los pensadores del capitalismo? Porque por lo generalmente hay una visión extractivista de la naturaleza en este sistema económico. ¿Podrías comentarnos al respecto algo? Sí, me parece que es muy importante tener en consideración que dentro del capitalismo, en tanto civilización dominante, se ve a la naturaleza como un objeto, sea como recursos naturales para ser apropiados o como un objeto en tanto depósito para los desechos. Y esto es algo que tiene mucha historia. Por eso es importante comenzar a conocer la historia de cómo llegamos a ubicarle a la naturaleza al margen de la vida de los seres humanos, o dicho de otra manera, cómo fuimos colocándonos los seres humanos, figurativamente hablando, al margen de la naturaleza. Desde los albores de la humanidad, Juan, ha estado presente una relación diversa del ser humano con la naturaleza. Respeto por la naturaleza, sin lugar a dudas, admiración por la naturaleza, la convivencia con la naturaleza, como dirían los pueblos originarios, la Pachamama, y también miedo a una naturaleza que resultaba y todavía nos resulta en algunos casos impredecible. Y ese miedo entonces dio lugar a una lucha permanente para sobrevivir que fue mutando hacia un intento desesperado, un esfuerzo cada vez más desesperado por controlar y dominar la naturaleza. Podríamos ver a lo largo de la historia declaraciones o momentos en los cuales personajes notables como Simón Bolívar, que se vio enfrentado a un terremoto en Caracas en pleno proceso emancipatorio, llegó a decir que si es necesario habrá que dominar también a la naturaleza. Entonces había ese deseo de dominar a la naturaleza y paulatinamente los seres humanos en diversas formas de organización social antropocéntrica, y esto es fundamental, comenzamos a pensarnos al margen, por fuera de la naturaleza. Y entonces este hecho fundamental caracteriza una de las acciones ideológicas más brutales propias de la modernidad.
Separamos cultura de natura, separamos civilización de naturaleza, y así dejamos expedita la vía para dominar y manipular la naturaleza, sobre todo en la civilización capitalista, donde vemos que pensar un ser humano que tenga relaciones de armonía, de equilibrio con la naturaleza, es casi imposible de aceptar. Es uno de esos principios totémicos, diría yo, difíciles de contradecir, montar. Casi que aceptar que somos naturaleza es más difícil que saltar sobre la propia sombra. En ese contexto, entonces, no nos olvidemos que las ciencias económicas, yo soy economista, ¿ya?, asignaron al mundo natural, asignaron a la naturaleza el único y pasivo papel de proveer mercancías, materias primas, que pueden usarse en los procesos de producción o directamente para el consumo, y además son herramientas de valoración del capital. Y en esa visión aparece también lo que ya mencioné antes, verle a la naturaleza como espacio para los desechos, depósito de desechos, ¿ya? Y ahí hay un peruano que analiza eso con mucha claridad, un gran amigo mío, Jürgen Schultz, que tiene un libro que nos habla de la civilización del desperdicio. Sí, estamos desperdiciando recursos naturales, diríamos, por un lado, una primera aproximación que no es muy clara y profunda. Estamos desperdiciando también una cantidad enorme de oportunidades, y a la postre estamos desperdiciando vida, vida de seres humanos y vida de seres no humanos. Y entonces esta visión que está tan presente en las ciencias económicas, ortodoxas y heterodoxas, e incluso en algunas corrientes críticas, da carta libre para seguir banalizando y perpetuando la mercantilización del mundo natural, de la naturaleza. Pero un asunto, Juan, es importante. Tú me preguntas cómo pensamos o cómo se ve en el capitalismo. Este proceso de perversa mercantilización de la naturaleza empieza antes del capitalismo, ¿ya? Esto es importantísimo tener presente. La mercantilización de los recursos naturales tiene mucha historia. El elemento distintivo del capitalismo es que esta mercantilización se da a una escala cada vez más ampliada, que tiene que ver con el crecimiento económico material empujado por la permanente búsqueda de acumulación del capital, la codicia, el deseo de enriquecerse rápidamente, lleva a seguir subordinando a la naturaleza. Y entonces, esta visión de naturaleza objeto se ha ido consolidando no solo en términos concretos, sino en el pensamiento económico. Y sobre esto podríamos hablar largo. Pensemos desde los fisiócratas, pasando por Adam Smith, David Ricardo, podríamos hablar de Malthus, de Nassau William Senior, podríamos hablar incluso de John Stuart Mill, pensadores notables que incorporaron esta visión en su forma de entender el mundo y, por supuesto, plasmaron en sus teorías y en sus, podríamos decir, modelos, este esquema de dominar a la naturaleza para lograr el bienestar del ser humano. Anotaría algo que me parece importante. Carlos Marx, pese a tener un fuerte sesgo antropocéntrico, al menos planteó una noción que yo quisiera dejarla recuperada, la noción del metabolismo social natural como representación de una compleja unidad dialéctica formada por humanidad y naturaleza. Él se preocupa por las rupturas metabólicas, pero sigue siendo antropocéntrico. A la final, lo que cuenta aquí, Juan, es que el pensamiento que triunfa es lo que diríamos el pensamiento neoclásico, los marginalistas, ahora los neoliberales, que de una u otra manera dominan las ciencias económicas y consolidan este papel mercantil de la naturaleza. En síntesis, en el capitalismo, desde antes, pero más aún en el capitalismo y de forma creciente en la globalización capitalista, la naturaleza devino una suerte de mera proveedora de insumos y un espacio de almacenamiento de desechos. Ese es el punto de partida, creo yo, para comenzar a reflexionar sobre estas cosas tan trascendentes para la vida del ser humano. Claro, muy buena respuesta, profesor. Y yo me estoy recordando que en la ideología alemana, Carlos Marx hablaba de la relación entre el hombre y la naturaleza, que el hombre era un ser de naturaleza, es una de las premisas de la ideología alemana. Pero ahora quería comentarle, esta visión biocentrista de la naturaleza, ¿cómo se diferencia
sobre esta visión ya de, digamos, de los neoclásicos, ¿no? O esa visión ya hegemónica que hay sobre este activista, la visión biocentrista. ¿Cuál es su característica, sus principales características, profesor? Bueno, lo que plantea el biocentrismo, entre otras cosas, es irnos distanciando del antropocentrismo. El ser humano no es el eje de la actividad, de la vida misma. El ser humano es parte de la naturaleza. Es más, el ser humano es naturaleza. Y superar el antropocentrismo es una de las cuestiones más complejas que tenemos entre manos. ¿Por qué? Porque hay una enorme tradición. Esto no surge en la época del capitalismo. Si nosotros nos remitimos, por ejemplo, a la tradición judeo-cristiana e indagamos en la Biblia, un libro que hay que leer, sean creyentes o no creyentes, porque hay muchos elementos para comprender mejor la historia de la humanidad, vemos que en el Génesis, ¿ya? Hay una frase que la anoté cuando tú me invitaste a esta entrevista, porque creo que es bueno tenerla a mano, cuando dice lo siguiente: y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que ellos dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles. Y creó Dios el hombre a su imagen. A imagen de Dios le creó varón y hembra, los crió. Y los bendijo Dios y les dijo: creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Este fue un mensaje muy claramente antropocéntrico. Ya, ojo, una cosa fundamental, Juan. La Biblia tiene otros pasajes maravillosos donde nos invita a tener una relación de armonía con la naturaleza, a cuidar a la naturaleza, ¿ya? Pero debemos entonces ir entendiendo que los seres humanos somos naturaleza. No somos siquiera parte de la naturaleza, somos naturaleza y que no podemos seguir explotándola, no podemos seguir destruyéndola. La naturaleza puede existir sin seres humanos. Pero nosotros no podemos vivir sin la madre tierra, sin la naturaleza. Entonces, ahí nuevamente sintonizándome con una visión, si tú quieres, religiosa importante, los seres humanos no somos más la corona de la creación, como se dice desde una visión evangélica, bíblica. Los seres humanos somos en la práctica la corona de la destrucción, ¿ya? Y ahí habría que hacer algunas puntualizaciones que creo que es importante para alguien que estudia historia, alguien que trabaja con la historia como una herramienta viva, como una herramienta de cambio, que no la ve como neutra, ¿ya? Entender que los seres humanos tenemos que sintonizarnos con la naturaleza e ir superando esta visión de dominio de la naturaleza. Y ahí hay muchos elementos interesantísimos. Por ejemplo, de lo que plantea el Génesis a lo que plantea la encíclica Laudato Si de Papa Francisco, cuya lectura también recomiendo, más allá de ser cristiano o no cristiano, creyente o no creyente. El Papa llega a establecer también una conclusión básica cuando dice que los seres humanos somos la naturaleza y nos recuerda que no podemos seguir explotándola, no podemos seguir destruyéndola, porque él dice con claridad que nosotros mismos somos tierra. Vuelvo a citar textualmente la encíclica Laudato Si, vuelvo a una cita textual. Nosotros mismos somos tierra, nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta, estamos incluidos en la naturaleza, somos parte de ella y estamos interpenetrados. ¿Qué significa esto? Somos naturaleza, nuestro cuerpo es naturaleza, el 90, el 95% de nuestro cuerpo, por ejemplo, es agua. Hay una gran cantidad de minerales, hay una gran cantidad de elementos de la naturaleza que conforman nuestro cuerpo y ese es el punto que tendríamos que recuperar. Todos los seres vivos, y ahí viene ya la visión biocéntrica, tienen valores intrínsecos, independientemente de si son útiles o no para los seres humanos. Y esto es clave. Y ahí sí ya comenzamos a complicar las cosas, porque ni siquiera nos sirve ya desde la economía dar un paso del valor de cambio al valor de uso, que es necesario, porque no todo tiene que ser el valor de cambio, sino que va a haber otro valor, el valor intrínseco, ¿ya? Y si aceptamos entonces que todos somos seres humanos, somos naturaleza,
y que debemos vivir en armonía con la naturaleza, tenemos que entender quién nos da el derecho, oigan bien, el derecho a existir es la Madre Tierra, porque esa es la base de cualquier derecho para la vida. Si entendemos eso, entonces nos vamos a encontrar con un tema que pretendo abordar en la conferencia inaugural, en este 10º simposio de historia que nos motiva en este instante. Ahora que estoy hablando sobre el biocentrismo, profesor, quería comentarle otra pregunta más relacionada al derecho de la naturaleza en sí. ¿En qué se diferencian los derechos de la naturaleza con los derechos ambientales, ¿no? Porque no son necesariamente iguales. No son iguales. Son complementarios. Los unos no se oponen a los otros. No podemos llegar a decir que hay una diferencia abismal entre los dos y que los unos se subordinarían a los otros. No, aclaremos algunas cosas que me parecen fundamentales. El derecho ambiental proviene de los derechos humanos, ¿ya? Es una de las generaciones de los derechos humanos, tercera generación o derechos difusos, como se dice vulgarmente, ¿ya? Es el derecho que tenemos los seres humanos a vivir en un ambiente sano, en un ambiente donde podamos desarrollar nuestras actividades. Los derechos de la naturaleza no son derechos solo para los seres humanos, sino para todos los seres vivos, ¿ya? Y este es un tema fundamental. El derecho ambiental abre la puerta a lo que podríamos decir es el derecho, la justicia ambiental. Y el derecho de la naturaleza abre la puerta a lo que es la justicia ecológica. Si adelantamos un criterio comparativo y luego me concentro un poco más en lo que significan los derechos de la naturaleza en clave de justicia ecológica, podríamos decir que el derecho ambiental entra en funcionamiento como justicia ambiental cuando el entorno natural en donde vivimos los seres humanos, individuos o comunidades, ha sido afectado. Por ejemplo, por una actividad que rompe el equilibrio de un río, por una actividad minera que afecta a los páramos, por una actividad industrial que contamina las aguas que consumen los seres humanos. Entonces, ahí se reclama el derecho ambiental a favor de los seres humanos y podemos ser indemnizados, podemos ser compensados los seres humanos. Se puede obligar a reparar el daño también, pero los derechos de la naturaleza ya no hablan de compensación simplemente monetaria, indemnización, hablan de restauración de los ciclos naturales. Y esta es otra cosa fundamental. Y ahí tenemos entonces un elemento clave que me parece a mí que nosotros tenemos que considerar. Los derechos de la naturaleza se consideran como derechos ecológicos que, a diferencia de los derechos humanos que surgen de los derechos ambientales que surgen de los derechos humanos, nos plantean varios puntos fundamentales. Voy a sintetizar, si me permites, Juan, algunos de esos elementos de los derechos de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza, es decir, los derechos ecológicos, ¿qué es lo que buscan? Promover los ciclos vitales y los procesos evolutivos de la naturaleza. No solo les interesan las especies amenazadas o las áreas naturales. Un ejemplo concreto. Me parece muy bien que protejamos el hábitat de los osos de anteojos en el Distrito Metropolitano de Quito, que están siendo afectados por actividades mineras en el noroccidente de la ciudad. Eso es fundamental, pero hay que ir un poco más allá. No solo nos preocupan los osos de anteojos, sino todas las otras especies. Y naturalmente, la situación de los seres humanos que están siendo duramente golpeados por la minería en el noroccidente de Quito y en muchas otras partes de Ecuador y de América Latina y del mundo entero. Entonces, los derechos de la naturaleza incorporan una serie de principios básicos. Invitaría a leer, por ejemplo, los artículos 71, 72, 73 y 74 de la Constitución de Ecuador aprobada por el pueblo el 28 de septiembre en el año 2008. Me refiero a la Constitución de Montecristi. Se habla del principio de precaución, el principio de restricción, la integralidad, el respeto, el mantenimiento, la regeneración y la mencionada restauración. ¿En qué se fijan entonces los derechos de la naturaleza? En los ecosistemas y en las colectividades, no solo en individuos. La justicia ecológica entonces aspira a qué?
a que persista y sobrevivan las especies y sus ecosistemas como conjuntos, como redes de vida. Esta es una justicia que demanda a su vez posiciones éticas que vayan erradicando cualquier forma de tortura de los animales, más aún si se trata de actividades de distracción de los humanos. Pensemos las corridas de toros. A muchos nos gustaban, a mí me gustaban las corridas de toros de joven, pero he ido aprendiendo que eso parte de una violación de derechos a los animales, violación de derechos que sirven simplemente para la distracción de unos cuantos humanos que tienen una serie de privilegios. Eso tiene que ir cambiando. Y entonces, de los derechos de la naturaleza, desprendemos que no se trata de indemnizar a los seres humanos a los que se les ha afectado el daño ambiental, sino que la justicia ecológica, que es lo que está en juego, busca reparar los ecosistemas, restaurar los ecosistemas afectados. Y claro, en realidad, Juan, lo que hay es que aplicar simultáneamente las dos justicias, la justicia ambiental para las personas y la justicia ecológica para la naturaleza. Son justicias que están estructural y estratégicamente vinculadas. Y podríamos decirlo en términos mucho más claros, si tú quieres, desde una perspectiva política. No puede haber justicia social sin justicia ecológica. Y no habrá justicia ecológica si no hay justicia social. Porque, supongamos, nos preocupamos desde una posición ecologista seria, responsable, profunda, en proteger la naturaleza y nos olvidamos de los seres humanos que están inmersos en la naturaleza. Haríamos un ejercicio de jardinería. La justicia social y la justicia ecológica van de la mano. Eso es fundamental. Derechos humanos y derechos de la naturaleza se complementan. Bueno, profesor, habiendo hecho esa aclaración, yo creo que es necesario hablar del tema del Ecuador, ¿no? ¿Cómo los derechos de la naturaleza han sido bien llevados en Ecuador, ¿no? ¿O qué es lo que le falta? ¿O cuál es el punto más complicado que ha tenido este enfoque para que sea desarrollado en Ecuador, ¿no? Mira, Juan, el tema de los derechos de la naturaleza encontró en Ecuador, en la Constitución de Montecristi, un momento único en la historia de la humanidad. Por primera vez en un país, por primera vez una sociedad, aceptó en su constitución, que es la carta magna que norma la vida de dicha sociedad, que la naturaleza es sujeto de derechos. Ese fue un verdadero paso civilizatorio, un gran paso para la humanidad, un paso gigante, en medio de un proceso largo de emancipación de los seres humanos y emancipación de la vida misma. Como dice Enrique Lev, un gran pensador mexicano, uno de los mayores y brillantes intelectuales del mundo contemporáneo, ¿cuál es el punto en donde tiene que encontrarse el ser humano con la naturaleza? ¿Dónde está nuestro papel dentro de la naturaleza? Y ese paso se da a través de los derechos de la naturaleza. Derechos de la naturaleza, y esto hay que reconocerle fundamentalmente, que en el caso ecuatoriano surgen desde el mundo indígena. Cuando los indígenas hablan de Pachamama, la traducimos al castellano como madre tierra, no lo hacen de una manera figurativa, no es una metáfora. Muchas veces para nosotros que provenemos de una vertiente occidental, le vemos como una metáfora, la madre tierra, y suena romántico. No, no, no. En el mundo indígena, la madre tierra es la madre, es la mamá. Y la mamá, en estricto sentido, Juan, la tuya, la de todos nosotros, los que tienen todavía la felicidad de tener de al lado, yo ya no, lamentablemente, merece respeto, merece cariño, merece cuidado. No necesitamos ningún marco jurídico que nos diga hay que quererla a la mamá. No, 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 le amamos a la mamá. Entonces, en estricto sentido, si nos colocamos figurativamente hablando dentro de la mentalidad del mundo indígena, del mundo de los pueblos originarios, la madre tierra no necesitaría derecho alguno, ¿ya? ¿Qué es lo que se ha hecho? Un proceso de mestizaje. De ese tronco profundo de donde surgen las ideas de la Pachamama, del suma causa o buen vivir, de los derechos colectivos, del agua como un derecho humano fundamental, todo eso,
Emerge entonces toda una visión que se va en un proceso largo de mestizaje, fundiendo con otras formas de proteger la vida. Y esto también es un asunto fundamental que quisiera yo rescatar, y lo voy a hacer con más detenimiento en mi presentación en el 10º simposio, al cual estamos invitando a todos los que nos están escuchando. Pero hay un asunto adicional. Podríamos decir ya, le hemos dado derechos a la naturaleza, pero yo anticipé algo. ¿Quién nos da derechos a vivir? Es la madre tierra. El derecho a la existencia surge de la naturaleza. Y entonces ahí aparecería lo que puede decir un pensador sudafricano, que yo recomiendo la lectura, Cormac Cullinan, el derecho salvaje. El punto de partida del derecho es la madre tierra. El derecho a vivir que nos da la madre tierra siempre y cuando garanticemos sus ciclos de vida, los equilibrios ecológicos. Ahora, de este paso gigante para la humanidad a la práctica falta mucho. Falta muchísimo, muchísimo. Ya no nos olvidemos qué difícil es cristalizar los derechos de la naturaleza, los derechos humanos. La primera declaración de los derechos del hombre fue en pleno proceso de la Revolución Francesa. Creo que fue en 1792 o 1793. ¿De cuándo tenemos la Declaración de los Derechos Humanos? Desde el año 1949. Y entonces, ¿cuánto podemos decir que ya se aplican los derechos humanos? Se ha avanzado mucho, pero falta. En el Ecuador también y en el mundo también. Sin embargo, a pesar de que a ratos veo con cierta angustia lo poco que se ha avanzado, entiendo que, siendo difícil en que se cristalicen, comienzan a aparecer elementos interesantes. Hay más de 30 casos que podemos estudiar de demandas de derechos de la naturaleza, y muchos de esos comienzan a tener sentencias favorables. ¿Y desde dónde están surgiendo los derechos de la naturaleza? No desde la academia en estrictos sentidos. Es cierto que hay algunos grupos y universidades donde comienzan a establecer esquemas de estudios dedicados a comprender lo que significan los derechos de la naturaleza. Pero quienes levantan la bandera de los derechos de la naturaleza son las comunidades, sobre todo afectadas por los extractivismos, el extractivismo minero, el extractivismo petrolero, levantan entonces el reclamo de los derechos de la naturaleza simultáneamente con los derechos colectivos, con los derechos del buen vivir o summa causae, y el derecho a tener derechos, que de eso se tratan los derechos de la naturaleza. Y entonces yo diría que este reto que tenemos en el Ecuador comienza a proyectarse en otras partes, que es una cuestión que también tenemos que tener en consideración. Pero ojo, el Ecuador es el único país en el mundo que considera en su constitución a la naturaleza como sujeto de derecho. Es un caso único, digamos. Pero ¿qué otros países están cercanos a los derechos de la naturaleza, sobre todo en la región? Mira, Juan, el hecho acá es que cada vez más en el mundo este es un tema de discusión. Este es un tema ya de práctica jurídica. Naciones Unidas tiene un programa que busca la armonía con la naturaleza. No me acuerdo el nombre exacto de ese programa, pero hay un trabajo y hay una señora que está al frente de esto, y recientemente ella nos comentaba en un simposio, en un foro, que hay 36 países en el mundo donde se comienzan a desarrollar e incluso aplicar los derechos de la naturaleza. Es muy importante. El único que tiene constitucionalizado es Ecuador. Pero hay otros países que no han constitucionalizado donde se avanza en el tema de los derechos de la naturaleza. Y así entonces, este tránsito de la naturaleza como objeto que vimos al inicio, a la naturaleza como sujeto, está cobrando cada vez más fuerza. Es cada vez más un tema presente. Hay momentos de avance y hay momentos complejos, por supuesto, pero esta noción de naturaleza como sujeto de derechos, que viven los pueblos indígenas desde hace mucho tiempo atrás, comienza a aparecer en otros ámbitos, en diversos rincones del planeta. Y aquí entonces podríamos decir que la Asamblea Constituyente de Montecristi dio un impulso formidable, algo que ya venía de antes. Y aquí un dato histórico, porque podríamos de aquí, de esta conversación, Juan, extraer varios elementos
que podrían servir de referencia para temas de tesis de maestría o quizás de doctorado, desde los derechos de la naturaleza. ¿Cómo llegamos de la Constitución de Montecristi a los derechos de la naturaleza? ¿Y cómo podría yo también contarles largamente? Esta discusión de los derechos de la naturaleza ya estaba presente en muchas otras partes del planeta desde antes. Nosotros no conocíamos, al menos yo no sabía nada de eso en detalle, ni mucho menos. Por ejemplo, hay un literato que escribió, muy conocido, que se llama Ítalo Calvino, que escribió muchos libros en el siglo pasado. Y uno de sus libros, un libro de la trilogía, que se llama El varón rampante, publicado en 1957, prefigura, es una novela, una conversación de Napoleón Bonaparte que cabalgaba por Europa, por una floresta llena de muchos árboles gigantescos, ¿ya? Y un señor que por diversas razones terminó toda su vida viviendo subido a un árbol, el varón rampante o el varón, tiene otro nombre, pues también se conoce en la novela, ¿ya? Y este señor que vivía en los árboles conversa con Napoleón y le dice que debería en la Constitución para la Nueva República incluir derechos para las mujeres, para niños y niñas y para la naturaleza. O sea que esta visión ya viene desde antes y podríamos remitirnos a otros personajes interesantes, pero lo que nos interesa a nosotros es que si bien la humanidad está caminando desde diversos rincones, nosotros tenemos en el Ecuador el punto fundamental de haber sido los primeros que le constitucionalizamos a la naturaleza como sujeto de derechos, y eso ha generado un ejemplo. Y entonces, no está constitucionalizado, por ejemplo, en Colombia, ¿ya? Pero ya se ha dado derechos a un río, al río Atrato. Se ha dado derechos a la Amazonía. En Nueva Zelanda hay ríos que tienen derechos, en la India igualmente. En los Estados Unidos hay uno de los lagos más grandes al norte que tiene derechos. Hay varios procesos en diversas partes del planeta. Insisto, son ya 36 los países donde se están discutiendo el tema de los derechos de la naturaleza. Anotaría un caso importante que tiene elementos que hay que rescatar y elementos que hay que criticar. El caso boliviano. En Bolivia no están constitucionalizados los derechos de la naturaleza. En la Constitución tiene importante tratamiento el tema de los derechos ambientales y los derechos de la Pachamama sin llegarlos a constitucionalizar como sujeto de derechos. Y tienen una ley o dos leyes que trabajan a este tema. Y ha sido muchos los esfuerzos y los discursos que hicieron en Bolivia tanto el gobierno progresista de Evo Morales como el actual gobierno. Pero eso desentona con la realidad. Lo mismo sucede en el Ecuador. Países que levantan el discurso internacional de proteger la madre tierra, de proteger la Pachamama, cosechan un montón de aplausos, pero casa adentro no los respetan. Aumentan los extractivismos, la destrucción que provoca la minería, el petróleo, la agroindustria. No generan elementos que podrían ir construyendo un nuevo reencuentro de los seres humanos con la naturaleza. Es puro discurso. Recordemos, Juan, hay que tener presente esto, que el gobierno de Correa, que impulsó y apoyó la Constitución de Montecristi, que se llenó la boca defendiendo esa Constitución y particularmente en este caso concreto los derechos de la naturaleza, cuando resolvió meterle la mano al petróleo en el Yasuní y echar abajo la iniciativa Yasuní-TT el día 15 de agosto del año 2013, llegó a decir textualmente que es un error creer que los derechos humanos tienen que subordinarse a los supuestos derechos de la naturaleza. No entendió nada. El presidente no entendió absolutamente nada. Entonces, en síntesis, ya tenemos que asumir, y esto me parece a mí fundamental, que los derechos de la naturaleza no son opuestos a los derechos humanos. Ambos grupos de derechos se complementan y potencian. Y entonces vamos viendo que esto va dando lugar a otros procesos interesantes. El surgimiento de un Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza. El gobierno del presidente Evo Morales, en abril del año 2010, reunió a una cantidad enorme de personas en la cumbre de los pueblos y de la Madre Tierra. Se podría hablar largo de eso. De ahí surgieron elementos que fueron creando las bases para que desde la sociedad civil, porque los estados no han asumido esa responsabilidad, se conforma este Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, que fue algo así como el surgimiento del Tribunal
de los pueblos, que empezó ya en los años 60 y 70 para desde la sociedad civil tener posiciones éticas, respuestas éticas, sanciones éticas a las violaciones a los derechos humanos provocadas por el imperialismo norteamericano en Indochina y en otros casos de violaciones que todavía se dan, como el último en Colombia, donde también va a intervenir este tribunal internacional. Son procesos entonces que nos dicen que es hora de ir caminando, por un lado, a la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, o Derechos de la Madre Tierra, y por otro lado, a una declaración conjunta de derechos universales para garantizar la vida en armonía de los seres humanos consigo mismo y de los seres humanos con la naturaleza. Muy bien, profesor, muchas gracias. Quería consultarles que de qué manera considera que el simposio Solcha es una buena instancia para fortalecer el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Bueno, a mí me parece que este tipo de simposios, si bien pierden la calidez del contacto humano, que es lo que extraño y por eso mencionaba al inicio de mi intervención alguna preocupación, nos brindan una oportunidad para discutir sobre estas cosas. Te decía hace unos instantes, Juan, que veo varias formas de abordar el tema de los derechos de la naturaleza desde una perspectiva de lectura histórica. ¿Cómo llegaron en Ecuador, se llegó en Ecuador a los derechos de la naturaleza? Hay un montón de cosas muy lindas, hay anécdotas. Como, por ejemplo, Eduardo Galeano, que falleció ya hace unos 4 o 5 años ya, fue un actor determinante en la Asamblea Constituyente de Montecristi. Él no estuvo ahí, él no habló ni siquiera por internet, pero él escribió un artículo que todavía tiene mucha vigencia, que se llama La naturaleza no es muda, y que ayudó a sensibilizar a algunas de las personas que eran asambleístas en Montecristi, y abrió la puerta a un debate interesante. Hay otro tema que se podría hablar en ese mismo camino. ¿Cómo fue que llegamos, quienes estábamos en Montecristi, a hablar de los derechos de la naturaleza si no teníamos ese conocimiento de los procesos que vienen de otras partes? Yo recuerdo a un profesor colombiano, un jurista, Ciro Angarita, a quien lo oí por primera vez hace 20 años o más, hablar de los derechos de la naturaleza. Luego le he rastreado toda la obra de Ciro Angarita, que hay varios libros, y hay gente que todavía continúa rescatando sus aportes, son valiosos. El señor ya murió, vivía en silla de ruedas, entiendo que los últimos años de su vida, pero nunca escribió sobre los derechos de la naturaleza. Luego sería también muy interesante ir a la forma en que nos sintonizamos con los otros procesos que venían de otras partes. Entonces, este simposio podría abrir la puerta a otra forma de entender la historia ambiental vista desde la historia de la naturaleza, desde la historia de la naturaleza en relación con los seres humanos. Y entonces ahí podríamos discutir aspectos fundamentales, pero viéndolo ya como un reto. Y creo que hablar de los derechos de la naturaleza es una cuestión fundamental en la medida que entendamos que la historia es clave para las ciencias sociales. Yo no me imagino un estudio de alguna ciencia social sin un estudio sólido y serio de la historia, ¿ya? He sido profesor de teorías del desarrollo por muchos años y he ido aprendiendo a lo largo del tiempo que cada teoría del desarrollo surge en un momento histórico dado, una coyuntura, resultado de un proceso. Y si no entendemos esa coyuntura y el proceso, nos quedamos con modelos vacíos que no tienen ningún sentido. Claro, de paso te digo que a lo largo de los años, ya tengo casi como 40 años de hablar de desarrollo, en tanto profesor de teorías del desarrollo, me siento casi como un profesor de astronomía que al terminar su carrera y haber estudiado una sola estrella, constata que la estrella está apagada, o que la estrella nunca existió y que fue simplemente un reflejo intergaláctico. El desarrollo para mí es un fantasma que ha ocasionado y sigue ocasionando grandes destrozos en la humanidad. Buscar el desarrollo es una perversión en sí misma. Bueno, me quedo impactado por lo último que dijo, profesor. De todas maneras, finalmente queríamos decir que podría invitar a nuestros oyentes a inscribirse al simposio Solcha, ¿cuál se realizará el 5 al 9 de julio del 2021? De todas maneras, recordamos que
que el simposio Solcha se realizará este 5 de 19 de julio y puede inscribirse a través de la web para enviar todas sus ponencias y pueden revisar las memorias, etcétera, ¿no? Y muchas gracias, profesor, por su participación. Estuvo muy, muy enriquecedor y estamos muy agradecidos. ¿Y cuáles serían sus reflexiones finales? Bueno, yo les invito a que participen en este simposio. Les invito a todas las personas que tienen interés en la historia a que sigan este simposio. He leído con detenimiento el programa. Hay muchos temas interesantes. Como siempre, puede que haya demasiados temas y poco tiempo, pero es una oportunidad para sintonizarnos con esas lecturas, con esos estudios, con esas investigaciones que están en marcha. Y recordemos, insisto, ya lo dije, que la historia es indispensable para las ciencias sociales, sea ciencias políticas, sea sociología, sea antropología. Cualquier ciencia social requiere de la historia, incluso las ciencias naturales, ¿ya? La misma medicina requiere de la historia. Por ejemplo, ahora que estamos viviendo el tema de la pandemia, sería muy interesante recuperar las experiencias que hemos tenido en épocas pasadas en pandemias similares, no tan agudas, ni tan grandes, ni tan globales como la actual, pero se puede aprender mucho. Y permíteme, Juan, que en mi calidad de economista, invite a quienes estudian economía a que estudien historia. Había un economista argentino, que el nombre creo que era Pedro, el apellido es Pinto, que hacía un símil que para mí es clave. La historia es a la economía como el agua a los navíos. Los navíos sin agua no pueden moverse. La economía sin historia no puede entenderse, no puede estudiarse. Si no comprendemos lo que significa la historia, no como una ciencia neutra, no como una historia de titulares, porque hay muchos libros de historia que son titulares, fechas y fechas, nombres y nombres. Hay que entender los procesos. Y naturalmente, la historia tiene que leerse desde diversos ámbitos. Porque si nos quedamos con historia tradicional, es la historia del dominador. Hay que ver la historia de los dominados. Hay que ver la historia desde los ojos de las mujeres. Hay que ver la historia desde los ojos de los pueblos originarios. Hay que ver la historia desde los trabajadores y trabajadoras. Hay que ver la historia como una herramienta emancipadora. Ojalá podamos participar la mayor cantidad posible de personas en este simposio. Hay la limitación física de no estar presentes, pero hay la potencialidad de encontrarnos virtualmente y poder sacar el máximo provecho de reflexiones colectivas. Porque la historia, a mi modo de ver, siempre será un ejercicio colectivo y, como ya lo dije, de emancipación. Muchas gracias, profesora Acosta. Estamos muy agradecidos, estamos muy, muy contentos de su participación y también lo veremos en el simposio de la lección inaugural. Y seguro va a ser inolvidable para todos nosotros. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo por el programa y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, profesor Alberto. Gracias, Juan. Ha sido un gusto poder compartir contigo estos momentos.